Estimado público Shalom, lo que verán a continuación tiene el fin de expandir y mejorar nuestro conocimiento acerca del Bet HaMikdash, del templo sagrado, desde los orígenes del tabernáculo que edificó Moshe cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, hasta la época en que fue construido en Jerusalén. Con respecto a la importancia de estudiar el tema sobre la estructura del Bet HaMikdash, sus cámaras y atrios, nos encontramos en el Yalkut Shimoni. Rabí Shimon Bar Yochai enseña: Israel rechazó tres cosas: el reino celestial, el reino de David y la construcción del templo sagrado. Y no serán redimidos mientras no se arrepientan y supliquen las tres. Vemos, pues, que el estudio sobre el templo sagrado, el Bet HaMikdash, ayuda de manera tangible a acelerar la redención, como lo confirma el Midrash. Cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio en Babilonia, el Santo Bendito le dijo al profeta Yehezkel: ve y enseña a los hijos de Israel los planes del templo sagrado. Entonces le preguntó Yehezkel el profeta: Señor del universo, la nación está saliendo al exilio, cada cual lleva su bolsa de viaje en Amán. ¿Es ahora el momento de ir y hablarles sobre la construcción del Bet HaMikdash, de enseñarles este tema? El Santo Bendito le respondió: sí. Anda y enséñales, e infórmales, que todo el que se dedique al estudio de los planes del templo sagrado, su mérito será para mí como si lo hubiera construido. Vemos que todo el que se dedica al estudio de la construcción del Bet HaMikdash con sus atrios y sus cámaras está realmente contribuyendo a su construcción. Que sea pronto y en nuestros días. Amén. Antes de dar comienzo al estudio sobre la estructura del templo sagrado y de los atrios que lo rodean, apoyándonos con esquemas y dibujos, citemos primero las palabras del Rambam. Él escribe sobre leyes del templo. Es un precepto de realización construir el templo sagrado como está escrito, y me harán un santuario y moraré entre ellos. La razón de la construcción del templo sagrado es atraer la Shejina, la presencia divina, aquí al mundo material. ¿Por qué en Jerusalén? Porque es el punto donde el Santo Bendito comenzó a crear el mundo. En ello reside la importancia y la inmensa santidad de esta ciudad. Por eso mismo, fue elegida para ser la sede permanente de la Shejina, la presencia divina, mediante la estructura del templo sagrado. Hagamos ahora un breve recuento histórico. Desde la época del tabernáculo que edificó Moshe y hasta la época del Bet HaMikdash en su sitio permanente en Jerusalén, Hashem le ordena a Moshe: y me harán un santuario y moraré entre ellos. Por consiguiente, Moshe comienza a construir el tabernáculo un año después del éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Así, mientras todavía estaban en el desierto de Sinai, Moshe construye el tabernáculo con madera de acacia y cubiertas de tela. Ese fue el tabernáculo que acompañó a los hijos de Israel durante su travesía de 40 años por el desierto de Sinai. Tras la muerte de Moshe, los hijos de Israel cruzan el Jordán el 10 de Nisán y llegan a un lugar dentro de la tierra de Israel llamado Gilgal. Ahí levantan y erigen el tabernáculo. Su permanencia en el Gilgal es de 14 años, mientras los hijos de Israel conquistaban la tierra para luego dividirla entre las tribus. Transcurridos esos 14 años, el tabernáculo fue trasladado del Gilgal a Shiloh. Sin embargo, en esa ocasión hicieron los muros del tabernáculo de piedra.
aunque el techo siguió siendo de las mismas telas del periodo anterior. El tabernáculo permaneció en Shiloh durante 369 años hasta la muerte de Eli el Cohen. Cuando falleció, la sede del tabernáculo fue destruida y fue trasladado a Nob, ciudad de los Kohanim. Con la destrucción de Nob, ciudad de los Kohanim, el tabernáculo fue trasladado a Gibón. En total, los años que el santuario permaneció en Nob y en Gibón fueron 57. El rey David asume el poder y expresa su deseo de construir el templo sagrado. Sin embargo, Dios le informa que el hombre que construirá el templo sagrado será su hijo Shlomo. Shlomo es un hombre y en sus días habrá paz, por eso es propio que se construya el templo sagrado, el Bet HaMikdash, en su época y él conseguirá el mérito de edificarlo. Así pues, el rey Shlomo, a partir del momento en que asciende al trono, da comienzo al templo sagrado en Jerusalén. Shlomo tardó 7 años en terminar la construcción. Transcurrieron 480 años desde el éxodo de los hijos de Israel de Egipto hasta que el templo sagrado quedó firme sobre sus cimientos. Este templo duró 410 años, tras los cuales, para nuestra gran desgracia, fue destruido debido a las 3 terribles transgresiones que el pueblo cometió en aquel entonces: idolatría, incesto y derramamiento de sangre. Los profetas nos advirtieron que debemos retornar en arrepentimiento, pero no escuchamos. Entonces, ocurrió lo peor de todo. El Bet HaMikdash fue destruido por mano de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, quien envió un poderoso ejército bajo el comando de Nabuzaradán, quien arruinó y destruyó el templo sagrado el día 9 del mes de Ab. Pero, cuando los hijos de Israel fueron expulsados al exilio, el profeta les dijo: este exilio, denominado el exilio babilonio, solo durará 70 años. Una vez que transcurran, regresaréis aquí. Poco antes de que culminara el exilio babilonio en el año 3395 de la creación del mundo, aconteció el famoso milagro de Purim, cuando en los días de Asuero, rey de Persia y Medina, había sido firmado y sellado un decreto para el exterminio total del pueblo de Israel, a instancias del entonces virrey Hamán el Agageo. No obstante, con la ayuda de Hashem, Mordejai y Esther frustraron su plan. La magnitud del milagro y la cadena de sucesos que hubo quedaron inscritos en el libro de Esther, y hasta nuestros días seguimos celebrando el milagro de la salvación con la fiesta de Purim. Después de 70 años de exilio en Babilonia, Ezra y Nehemías recibieron permiso e incluso fondos de Ciro, rey de Persia, quien los instó a emigrar a la tierra de Israel acompañados de una gran multitud. Ellos comenzaron a construir el Bet HaMikdash II. Tanto el primero como el segundo templo fueron construidos según los planos que el rey David recibió del profeta Shemuel. Como él afirma: todo está escrito por mandato de Hashem, que me ha hecho entender todas las obras del diseño. Sin embargo, Ezra y Nehemías se fijaron en lo que está escrito en el libro de Yehezkel, donde se encuentra descrita la construcción futura del templo sagrado. Lograron entender ciertas cosas que incorporaron en el segundo templo sagrado que ellos construyeron.
En el futuro, cuando tengamos el mérito de la redención total y esté en nuestras manos el poder de construir el tercer templo sagrado, o cuando descienda del cielo, según otras opiniones, su estructura será exactamente como se describe en el diseño del libro de Yehezkel, muy difícil de entender en nuestros días. Sin embargo, está escrito que en el futuro la tierra estará colmada de conocimiento divino, al igual que el agua cubre el mar. Así que se podrá entender lo que dicen los versículos y se podrá construir el templo según se detalla en las profecías de Yehezkel. El segundo templo duró 420 años, desde que Ezra y Nehemiah lo construyeron hasta su destrucción. Transcurrieron 420 años. Durante gran parte de esos años, la nación de Israel no fue independiente en su propia tierra, pues vivió bajo dominio extranjero. Por ejemplo, durante los primeros 34 años de la construcción del segundo templo, el imperio persa gobernó sobre Israel. En los 180 años sucesivos, gobernó el imperio griego, que fue derrocado por los Hashmonaim al conseguir su victoria sobre los griegos. Fue en aquellos días que aconteció el milagro de Hanukkah, cuando la minoría derrotó a la mayoría y cuando se logró encontrar un jarrón de aceite en estado de pureza en el templo, que rindió para 8 días. Este acontecimiento ocurrió en la época del segundo templo, al final de los 180 años de dominio griego. Con la victoria, los Hashmonaim se colocaron en el poder, de modo que la nación de Israel volvió a ser libre en su propia tierra. Su gobierno duró 103 años, tras los cuales Herodes tomó el poder bajo el patrocinio de los romanos. Su reinado durante el periodo del templo también fue de 103 años. Los reinados que gobernaron durante el periodo del segundo templo fueron el imperio persa, 34 años, el imperio griego, 180 años, la dinastía de los Hashmonaim, 103 años, el gobierno de Herodes, Roma, 103 años. En el transcurso de los últimos 103 años que antecedieron la destrucción del templo, Herodes asesinó a gran parte de los sabios de Israel. Para enmendar su terrible crimen, aceptó el consejo de uno de los Tanaim, cuyo nombre era Baba Ben Buta. Él lo reprendió. Tú extinguiste la luz del mundo a los sabios de Israel, ve y haz algo por esa luz. Por consiguiente, Herodes se abocó a renovar el segundo templo. Su belleza era difícil de creer, a tal grado que el Talmud, en el tratado de Baba Batra, dice: quien no ha visto el templo de Herodes nunca ha visto una construcción hermosa. El templo tenía una belleza formidable. Para la fachada, Herodes usó mármol blanco y planchas de mármol azul y planchas de mármol verde, con parte de ellas en relieve, de modo que semejaba las olas del mar embravecidas. Su aspecto era de lo más hermoso, como lo afirma el Talmud. El periodo del segundo templo fue, como ya dijimos, de 420 años. Pregunta la Gemara: si durante la época del segundo templo la gente era justa y piadosa, se dedicaba al estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot, ¿por qué fue destruido? Es decir, durante el primer templo se cometían los pecados de idolatría, incesto y derramamiento de sangre, mientras que durante el segundo templo la gente era justa y piadosa, era benevolente. Entonces, ¿por qué fue destruido el templo? Dice la Gemara: esta es la respuesta, debido al odio infundado. Con eso nos enseña que el odio infundado equivale a esos tres terribles pecados:
la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. La Gemara pregunta, entonces, ¿por qué el exilio del primer templo solo duró 70 años? Mientras que el del segundo se sigue extendiendo hasta nuestros días, sin que la mayoría del pueblo judío ocupe su tierra. ¿Cuál es la razón? Responde la Gemara, durante el primer templo, las transgresiones eran evidentes, eran conscientes de su error, sabían que eran culpables de cometer los terribles pecados de idolatría y demás. Y como sus transgresiones eran evidentes, también lo fueron sus consecuencias. Desde un principio se les informó, saldrán durante 70 años al exilio y nada más. Sin embargo, la gente del periodo del segundo templo, cuya transgresión era oculta, puesto que el odio infundado se encuentra en el corazón sin que se pueda saber lo que el prójimo piensa, entonces, por ese pecado oculto, la consecuencia también ha sido oculta, no se dio a conocer su duración. Sin embargo, hay algo que sí nos es claro y sabido conforme a lo que la Gemara nos enseña. La razón de la destrucción del segundo templo fue el odio infundado, el que siente la persona cuando no tolera a su compañero por ser diferente a ella, porque él es blanco y el otro es negro, porque él es religioso y el otro no, porque él es faradí y el otro ashkenazí. Y cualquier otro tipo de razón similar, todas son formas de expresar odio infundado.
Ahora, hagamos un recorrido por el edificio del templo sagrado, apoyándonos en dibujos y gráficas y, por supuesto, con explicaciones de cada una. Es importante saber lo que dice el tratado de Midot en la Mishnah. El monte del templo tenía 500 codos cuadrados, o sea, unos 250 metros cuadrados. El monte del templo también se conoce como Monte Moría, ahí se construyó el templo sagrado y por eso se le denomina Monte del Templo. Es el monte donde yace el templo sagrado. El monte en sí estaba amurallado con cuatro muros por sus cuatro puntos cardinales. Tenía un muro occidental, que es el famoso muro que sigue en pie hasta la fecha y que es conocido como muro occidental. O sea, se trata del muro occidental del monte del templo, el único que ha sobrevivido hasta la fecha, después de la ocupación y destrucción del segundo templo. Obviamente, también tenía un muro oriental, otro norte y otro sur. Toda esta estructura que están viendo, con todo y las murallas, es el monte del templo del que solo quedan actualmente unas cuantas ruinas. Acerca del muro occidental que se puede apreciar aquí, la Agadá nos relata por qué permaneció precisamente ese muro. Dice un versículo del Cantar de los Cantares: he aquí que está detrás de nuestro muro, observa desde las ventanas, atisba por las rendijas. El Midrash explica, cuando dice he aquí que está detrás de nuestro muro, ¿a qué muro se refiere? Al muro occidental, que juró el Santo Bendito que nunca será destruido. ¿Por qué no será destruido nunca este muro? Son muchas las opiniones. Una afirma que el rey David construyó los cimientos y la obra de sus manos no puede ser destruida. Otra opinión dice, los cimientos del muro occidental los construyeron los pobres, aquellos que no tenían otra cosa que donar más que su propia mano de obra. Así que esa fue su contribución, el muro occidental. Por lo tanto, el muro nunca será destruido. Como podemos ver, hasta nuestros días yace firme en su sitio. עיני כל העולם נשואות אליך בתחינה, ללטף את אבניך בשתיקה. עיני כל העולם נשואות אליך בתחינה, לטף את אבניך בשתיקה. ללחוש לשם תפילה, להוריד דמעה קלה, ולשוב הביתה עם תקווה גדולה. ליבו של העולם הכותל, משקיף על האדם הכותל, משאת נפשו של עם, אבנים עם לב אדם, אוויר קומי בוסם, יש רק בכותל. ליבו של העולם הכותל, יופי וחזון הכותל, להביע משאלה, לדחוף פתקה קטנה, שורשים תועמוקים, יש רק בכותל.
También se cuenta que cuando Tito llegó para conquistar el templo, dividió a sus soldados, ordenándoles atacar el templo sagrado por los cuatro frentes, norte, sur, este y oeste. En cada uno asignó a un comandante. Por supuesto, el lado occidental también estaba incluido. El comandante asignado para el muro occidental fue un duque árabe llamado Panyar. Los otros tres comandantes cumplieron la orden de Tito. Derribaron por completo los muros que les fueron designados. Sin embargo, Panyar, por grande que haya sido su esfuerzo para cumplir su cometido y destruir el muro occidental, no lo consiguió. Tras la conquista del templo, Tito convocó a esos comandantes. A los tres que tuvieron éxito y cumplieron su misión como les fue ordenada, destruyendo hasta los cimientos los muros del templo, les otorgó condecoraciones. Y luego le preguntó a Panyar, ¿por qué no destruiste el muro occidental como te fue ordenado? Panyar, que era un hombre astuto, ¿qué podía responder? ¿Cómo podría admitir delante de él que fracasó y no pudo destruir el muro occidental? Entonces le dijo, escucha, yo pensé que si destruyo el muro occidental como me ordenaste hacerlo, la gente no podrá entonces apreciar la magnitud de tu poderío, pues no conocerán el tipo de muros tan poderosos que hubo aquí, el tipo de muros que derribaste. Entonces me dije, voy a desobedecer tus órdenes y dejaré el muro occidental sobre sus cimientos a fin de que todos digan, Tito derribó tres muros como este. Realmente, esa fue una empresa única en su tipo. Pues ciertamente no lo hice sino para darte honor. Tito escuchó su explicación y le dijo, sin embargo, quien desacata la orden de su patrón merece morir. Yo no te voy a matar, te daré una oportunidad. Sube a lo alto del muro occidental y brinca desde allí. Si quedas con vida, te habrás salvado, pero si no, ese habrá sido tu destino. Así pues, el duque Panyar no tuvo otro remedio más que saltar desde el muro. Obviamente, sobrevivir esa caída es prácticamente algo imposible. De todos los muros del Monte del Templo que vemos aquí, solamente el occidental permaneció en pie, cuyo exterior seguimos visitando hasta la fecha, donde rezamos, nos lamentamos e imploramos en espera de la redención completa y de la reconstrucción del templo sagrado. Solo entonces se cumplirá realmente el versículo, que nuestros ojos vean tu retorno a Sion por compasión. של מלחמות קשות אומרים אבניך לפעמים בוחות היונים שבנקיקים השיחים בנדבחים נושאים העיניים ומתפללים שרית של בית מקדש ועיר כה עתיקה דורות של געגועים באהבה רבה מתוך החשיכה תיבקע אורה גדולה ועם גדול יחוש בגאווה משקיף על האדם הכותל משאת נפשו של עם
Como pueden apreciar aquí, en el interior de los muros del monte del templo se puede ver que había filas de columnas, una frente a la otra. Estas servían para sostener una especie de techo cuya función era resguardar a los visitantes que llegaban para las festividades. En la época de lluvia los protegía del agua y durante el verano los resguardaba de los fuertes rayos del sol. O, en las palabras del Talmud, Harabait Stav Lifnim Mistavaya. Dichas columnas se mencionan de esta forma. En el monte del templo había un pórtico frente a otro pórtico. Pórtico se refiere a una serie de columnas dispuestas en un patio. En su interior había dos patios con pórticos, el uno dentro del otro. Como expliqué, servían para proteger y resguardar contra el sol o la lluvia a los visitantes que venían para las festividades. Los muros del templo tenían portales, 5 en total. En el muro oriental que vemos aquí, había un portal. Este era conocido como el Shar Shushan, el portal Shushan. Aquí lo podemos ver. ¿A qué se debe su nombre? Sobre él estaba grabado un dibujo de la capital Shushan. Como el segundo templo lo construyeron Ezra y Nehemiah con la autorización del rey Ciro de Persia y este temía que los hebreos se rebelaran en su contra, entonces les ordenó que grabaran sobre el portal oriental del monte del templo la imagen de su capital, Shushan. Y por eso se le llamaba Shar Shushan. El portal norte que se ve aquí se llama Portal Teddy, Shar Teddy. De acuerdo con una explicación, Teddy quiere decir piutim, o sea, es el portal de los himnos litúrgicos. Ahí se le enseñaba a los leviim los secretos de la música y del canto. Pues al respecto se dice de los leviim que ingresaban al servicio a la edad de 25, pero otro versículo dice que solo a los 30 años. ¿Cómo se resuelve esta discrepancia? El Midrash indica que durante 5 años se dedicaban a estudiar los secretos de la ciencia musical. Es decir, se daban los casos en que una persona se presentaba para ofrecer un sacrificio, pero si su corazón estaba hinchado, lleno de arrogancia, el leví que se percataba de ello, de inmediato hacía un gesto a sus compañeros para tocarle una melodía melancólica, una que concordara exactamente con el temperamento del alma de la persona que tenía delante de ellos. Con esa melodía tocaba las cuerdas de su alma y la persona comenzaba a derramar lágrimas. Su corazón se quebrantaba y se apartaba de él la arrogancia. Por otro lado, también se presentaban casos totalmente opuestos. Si llegaba una persona con el corazón deshecho por cualquier serie de malos sucesos que hubiera sufrido, cuando los leviim se percataban de su estado de ánimo, le tocaban una melodía proveniente del reino de la alegría que era perfecta para el estado de su espíritu. Con esa melodía recuperaba el ánimo, haciéndolo irradiar alegría en su rostro. Así recuperaba el vigor y regresaba a su hogar con ánimo y alegría. Los secretos de la melodía también consistían en saber elegir la apropiada para cada persona específica conforme al estado de su espíritu y eso se le enseñaba a los leviim. A eso se debe su nombre, Portal Teddy. Otra explicación dice, Teddy significa modestia. Es decir, a través de esta puerta los Kohanim que se volvían ritualmente impuros y que sentían pena de que los demás se dieran cuenta podían salir desapercibidos por ella, pues en general era un portal secundario, ya que no lo usaban con relativa frecuencia.
Su uso principal era para esos Kohanim, a fin de que pudieran salir sin ser vistos hasta su casa, para luego volver cuando quedaran puros. Pasemos ahora a la muralla occidental. Aquí se ve el portal de la muralla occidental. Este es el portal del muro occidental. Se conoce también como el portal Kiponus, Shar Kiponus, que también tiene dos explicaciones. La primera, en griego, Kiponus significa jardín de rosas, y se le llama así porque en su entrada había un jardín de rosales grande y hermoso. La segunda explicación de ese nombre es que Kiponus era el nombre de la persona que donó la puerta. Pasemos ahora al muro sur. En él se pueden apreciar dos portales. Eran conocidos como los portales Huldá, Share Huldá, porque en los tiempos del primer templo se sentaba en medio de ellos la profetisa Huldá para reprender e instruir a las hijas de Israel sobre recato y pureza. En su honor se le llamó a estos portales Share Huldá. El edificio que se encuentra a un costado de las puertas tenía pequeñas habitaciones y cámaras que servían de albergue para los sirvientes del templo. De hecho, a lo largo de todo el año, cualquier hebreo podía llegar a Jerusalén para impregnarse con la santidad y la alegría que envolvían el servicio del templo mientras él permanecía en el atrio de los israelitas. Si era israelita o cohen o leví, el hecho de presentarse y observar el servicio de los Kohanim y Levim era suficiente para empapar al hombre con una santidad sublime cargada de felicidad y alegría. Todo judío, sin importar quién fuera, tenía la posibilidad de visitar el templo. Sin embargo, había ocasiones específicas, o mejor dicho, fechas determinadas en que todos tenían obligación de hacerlo. Nadie podía eludir la obligación de visitar el templo sagrado. Nos estamos refiriendo a las festividades de Romeraje, Shalosh Regalim, Pesach del mes de Nisan, Sukkot del mes de Tishrei y Shavuot durante el mes de Sivan. La Torá ordena sobre estas tres festividades. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Eterno, tu Dios, y no se presentarán ante el Eterno con las manos vacías. Es decir, en estas tres festividades era obligación de todo varón viajar a Jerusalén, presentarse en el templo y participar junto con el resto de la nación en la alegría del templo. Jerusalén, Habana. Yaidu Yerushalayim im dmaot nivnet etan Yerushalayim bishareich ma yagidu Yerushalem leolamim at bilvavi Tras haber visto los muros del monte del templo, con todo y sus cinco portales, ahora veamos lo que era su patio. Aquí vemos
¿Cómo entraba la gente por los portales? Cabe recalcar que antes de entrar había que quitarse el calzado y purificarse en una piscina o migde para quedar en condiciones óptimas de ingresar. Es importante señalar que cuando se iba al monte del templo, una vez adentro se caminaba por el lado derecho, excepto aquellos que sufrieron una mala experiencia, como la gente que guardaba luto. Entonces se debía ir por el lado izquierdo. De ese modo todos comprendían que estaba de luto y podían animarla y consolarla diciendo: que el que habita en esta casa te conforte. Él durante las festividades. Entonces, si entro en la sección de los israelitas donde no tengo derecho de sentarme y el único que puede hacerlo es Rehobam por ser un rey de la dinastía de David, siendo un hecho que en esa sección solo se sienta. ¿Qué era ese Sorag? Se trataba de un muro pequeño de piedra que medía 10 palmos menores de altura, o sea, unos 80 centímetros. En realidad servía para señalar hasta qué área podían entrar aquellos judíos impurificados por algún muerto o los que no eran judíos. Tal como podemos apreciarlo en esta imagen, este era el límite. El Sorag fue aportillado 13 veces cuando los griegos conquistaron el templo. Posteriormente, con la victoria de los Hashmonaim, cuando ocurrió el famoso milagro de Hanukkah, ellos se encargaron de cerrarlas y establecieron en recuerdo a los 13 portillos del Sorag 13 postraciones, una por cada portillo. Sigamos adelante, ahora pasemos por el Sorag y llegaremos hasta el área denominada como Gel. De ahí, llegamos hasta los escalones. Estos escalones nos conducen hacia el portal oriental de la sección de las mujeres, como se puede apreciar en la imagen. Presten atención. Este cuadro que ven aquí es la parte denominada como Azarat Anashim, la sección de las mujeres. ¿A qué se debe su nombre? A que en esta área había una especie de balcón por los tres lados y eran ocupados por las mujeres desde donde podían observar todo lo que acontecía en el templo. Las dimensiones de la sección de las mujeres eran de 135 codos por 135 codos, traducidas a metros equivale a unos 67.5 metros cuadrados. En las cuatro esquinas de la sección de las mujeres había cuatro cámaras. Estas cuatro cámaras no estaban techadas, o sea, carecían de techo. Sus funciones eran estas. La cámara que vemos aquí en la esquina derecha frontal, o sea, la esquina noreste, es llamada Cámara de la Leña, Lishkata Etzim. En ella se almacenaba la leña para fuego que iban a sacar los Kohanim con determinada frecuencia para usarla en el altar, el Mizbeah. Según relata el Tratado de Yomá, en lo profundo de este sitio el rey Yoshiau escondió el arca sagrada que contiene los 10 mandamientos, un frasco con maná y la vara de Aarón. Todo ello fue ocultado debajo del suelo. Ahora, prosigamos a la cámara izquierda frontal, o sea, la que se encuentra en la esquina sudeste de la sección de las mujeres, la Azarat Anashim. Su nombre era Cámara del Nazir, Lishkat Anezirim,
En ella, los Nezirim se rasuraban el cabello cuando terminaba el periodo de su juramento. Por si alguien no sabe, el Nazir era un hombre que hizo votos de no beber vino, no comer uvas, ni nada que se derive de ellas, no impurificarse con algún muerto y no cortarse ni el cabello ni la barba durante el periodo de su voto. Lo mínimo que duraba era 30 días. Había quienes se comprometían durante más tiempo, como un año, por ejemplo, o más. Y cuando concluía ese tiempo, se presentaban en el templo sagrado, se rasuraban el cabello en esta cámara y lo quemaban ahí, debajo de la caldera donde se cocía la carne de los sacrificios que llevaron. Todo el proceso del Nazir se completaba en esta cámara, por eso se le denomina con ese nombre. Ahora pasemos a la cámara que ocupa la esquina noroeste. Es conocida con el nombre de Cámara del Metzorá, Lishkata Metzoraim. En ella había una piscina o mikve donde se sumergían los que se sanaron del Tzaharat, una enfermedad de la piel con manchas blancas e impuras. El proceso de purificación de esos enfermos incluía un rito con aves, madera de cedro, hisopo y carmesí. Después de sumergirse en la mikve de esta cámara, se les ponía aceite en el pulgar derecho de la mano y del pie, y en la oreja derecha, algo que se realizaba en el portal Nicanor. A eso se debe su nombre, Lishkat HaMetzoraim. En la esquina opuesta, como se ve en el dibujo, se encontraba la cámara conocida como Cámara del Aceite, la Lishkat HaShmanim, y su orientación era hacia el sudoeste. En ella los Kohanim almacenaban los jarros de aceite y de vino. Entraban con determinada frecuencia para llevar el vino necesario para la libación que se hacía en el altar, en el Mizbeach, y también el aceite que se usaba para la masa de las ofrendas vegetales, conocidas como Korbanot Mincha. El área que se ve aquí en la sección de las mujeres, el Azarat Nashim, era un área llena de alegría, particularmente durante los días intermedios de Sukkot, en que todas las noches el pueblo se congregaba y todos los visitantes bailaban y se alegraban, y esa era la atmósfera del lugar cada noche. Se aprecian 15 gradas con forma de media luna. Por cada una de esas 15 gradas, dijo el rey David, uno y otro cántico gradual, 15 veces, como lo encontramos en el libro de Tehilim. En esas 15 gradas se colocaban los Leviim, sosteniendo innumerables instrumentos musicales para cantar y tocar música a la multitud. Su música era muy variada y la alegría del lugar era inmensa, a tal grado que el Talmud afirma que no haya visto la ceremonia de la extracción del agua, nunca ha presenciado lo que es alegría. También podemos ver aquí que en las cuatro esquinas de la Azarat Anashim, la sección de las mujeres, hay postes y en cada uno
hay 4 tazones de aceite que servían para alumbrar durante la noche. Sigamos adelante. Al ascender a la cima de las 15 gradas, llegamos a un portal espléndido, bañado con bronce bruñido, tan brillante como el oro mismo. Este portal se conoce como Shar Nicanor. La Mishná nos relata que todos los portales del templo sagrado estaban bañados con oro, menos el de Nicanor. Por él se pasaba de la sección de las mujeres a la sección de los israelitas. Pero ¿por qué este portal no estaba bañado de oro como los demás? Son varias las explicaciones. Una dice que debido a que el destello de su bronce brillaba más que el oro mismo, pues era bronce bruñido, bronce de Corinto. Otra de las razones explica que se dejaron así estas puertas por el milagro que ocurrió con ellas. ¿De qué milagro se trata? Dice el Talmud: hubo un judío llamado Nicanor que sintió un ferviente deseo de donar las puertas de bronce para el templo con una belleza exquisita. Para ello, se preparó y viajó hasta Alejandría en Egipto, donde mandó a hacerlas. Cada una de las puertas medía 20 codos de alto por 10 de ancho, lo que equivale a unos 10 metros de alto por 5 de ancho. Posteriormente, alquiló un barco para transportarlas por mar hasta Yafo, para luego llevarlas al templo. El barco zarpó, pero a la mitad del trayecto lo sorprendió una tormenta. Entonces, los marineros, para sobrevivir, comenzaron a arrojar por la borda los bultos, cajas y paquetes que transportaban. Cuando llegó el turno de las puertas de Nicanor, le dijeron: lo que queremos es salvar a la gente. Nicanor se abrazó de la segunda con toda su fuerza y les dijo: si han de arrojar esta puerta, me arrojarán junto con ella. La tripulación, al notar su inquebrantable voluntad, desistió de su intención y dejó la puerta. Transcurridos unos instantes, el mar se calmó y salió el sol. La tormenta había pasado. Nicanor, sin embargo, lloraba y se lamentaba por la puerta que había sido arrojada al mar. ¿Cómo podría llegar a Jerusalén con solo una puerta? A fin de cuentas, llegaron al puerto. Entonces ocurrió el milagro. La puerta que había sido arrojada al mar surgió hacia la superficie flotando en el agua como si fuera una pluma. Entonces fueron con Nicanor para darle la noticia y todo el pueblo se reunió para ver cómo una puerta de bronce tan pesada como esa estaba flotando sobre la superficie del mar. Obviamente, la llevaron con cantos y alabanzas hasta Jerusalén para fijarlas en el portal por donde se entra, de la sección de las mujeres a la sección de los israelitas. Como pueden ver aquí. Así pues, en honor de ese donador y por el milagro que ocurrió, el portal se llama Nicanor. Además, cuando bañaron de oro las puertas del templo, estas se quedaron con su bronce original para conmemorar el milagro a lo largo de las generaciones. Presten atención. En el costado derecho del portal Nicanor hay una puerta y del costado izquierdo vemos que hay otra. La puerta del lado derecho era llamada Cámara de Pinhas Amalbish. Ahí se guardaban las vestimentas de los sacerdotes dentro de cajones ubicados en celdas especiales. Cuando los Kohanim llegaban a ponerse la vestimenta del servicio, cada uno
se dirigía a la celda específica a su talla correspondiente, tal como se observa en la ilustración. Vemos a los Kohanim que van llegando y se miden la vestimenta correspondiente. La cámara del lado izquierdo se llamaba la cámara para hacer las hojuelas, Lishkat Ose Javitin. En ella se preparaban las hojuelas o Javitin para el sumo sacerdote que se ofrecían como sacrificio diariamente, la mitad al amanecer y la mitad al caer la tarde. Si se fijan, al costado derecho de las escaleras, abajo, a un lado de los postes, verán una puerta del lado derecho y otra del lado izquierdo. En el interior se encontraban las cámaras de los instrumentos musicales, Lishkat Kle Ashir. En ellas los Leviim los guardaban cuando terminaban los cantos y la música, y por eso se le conocía como cámara de los instrumentos musicales. Continuemos el recorrido. Entremos por el portal Nicanor a la sección de los israelitas, el Azarat Israel. Podemos ver que es un área rectangular con una longitud de 135 codos o 67 metros y medio y un ancho de 11 codos, unos 5 metros y medio. A esta sección llegaban todos los que peregrinaban por las festividades. Estamos hablando de millones de personas. Entraban y permanecían de pie para observar el proceso del servicio durante las festividades de Romerajet. Se dice que durante estas fechas, cuando estaban de pie, estaban apretujados, pero al prosternarse lo hacían cómodamente. O sea, era algo milagroso, no tiene explicación lógica. Se trataba de millones de personas que entraban en este espacio. De manera inexplicable había lugar para todos. Pese a lo pequeño del recinto, todos cabían. Por cierto, en esta sección todos tenían prohibido sentarse, salvo el rey de la dinastía de David. Se cuenta de Jerobam, hijo de Nebat, que cuando se rebeló en contra de Rehobam, hijo de Shelomó, poniendo de su lado a 10 de las tribus, de modo que Rehobam se quedó solo con 2, la de Yehudá y la de Binyamin, y con parte de los Kohanim y de los Leviim. Tras el inicio de la rebelión, cuando se acercó la primera festividad, Jerobam, hijo de Nebat, rey de Israel, se dijo: si voy en romeraje junto con todo el pueblo de Israel durante las festividades, entonces si entro en la sección de los israelitas donde no tengo derecho de sentarme y el único que puede hacerlo es Rehobam por ser un rey de la dinastía de David, siendo un hecho que en esa sección solo se sientan sus descendientes, entonces todos reconocerán que él es el rey y yo un súbdito. Tal situación es inaceptable para mí. ¿Qué fue lo que hizo? Designó vigilantes, es decir, guardias, para que impidieran al pueblo de Israel realizar el romeraje hasta Jerusalén durante las festividades. Cuando el pueblo le preguntó a dónde peregrinaremos, qué haremos, él contestó: yo me encargo de construirles mi propio templo. Y eso hizo, elaboró 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, y ordenó al pueblo: preparaos y peregrinad hacia allá. Para nuestra desgracia, sobre ello está escrito: Jerobam, hijo de Nebat, pecó e hizo pecar a la congregación. Después de la sección de Israel, había otra área rectangular con las mismas dimensiones. Era conocida como la sección de los Kohanim, Azarat Kohanim. Medía lo mismo que la sección de Israel, como se ve en la gráfica, 135 codos de largo por 11 codos de ancho.
En esta imagen se aprecia el altar exterior. Se le denomina así porque estaba afuera, a la intemperie. También era conocido como el altar de los holocaustos porque en él se sacrificaba y quemaban las partes de los sacrificios animales. También se le llama el altar de piedra porque estaba elaborado con piedras que nunca fueron tocadas con fierro, ya que si el fierro tocaba, aunque fuera un poquito, de cualquiera de las piedras del altar, la volvía inservible y se debía extraer y sustituir con otra que nunca haya sido tocada con fierro. ¿De dónde sacaban las piedras para el altar? Existen varias opiniones. Hay quienes dicen que se extraían de las piedras del río porque eran piedras lisas y las fijaban con cemento, formando capas una sobre la otra, ya que el altar estaba compuesto de tres bloques cuadrados, uno sobre el otro. Las medidas del primero, conocido como yesod, eran 32 codos de largo por 32 codos de ancho y un codo de alto. El segundo tenía 30 codos de largo por 30 codos de ancho y 5 de alto. Este era el sobev, borde. El tercero tenía 28 codos de largo por 28 de ancho y 3 de alto. Sobre él se encontraba el espacio de la leña, mientras que en las cuatro esquinas de ese bloque superior estaban los cuernos o cornisas de forma cúbica que medían un codo de cada lado, como se puede ver en la imagen. El altar tenía una rampa, una pendiente sin escalones en el lado sur. Servía para subir y bajar del altar, donde los Kohanim llevaban en las manos las partes de los sacrificios para arrojarlas al fuego y quemarlas. También subían para recoger de ahí brasas para la Ketoret, el sahumerio, como veremos más adelante. Uno de los milagros relacionados con el altar era que la columna de humo, que ven en esta ilustración, nunca se dispersaba, siempre permanecía recta como si fuera una palmera datilera, a pesar de la lluvia o del viento. Además, la lluvia nunca apagó la leña que ardía ahí, ni el viento esparció de su lugar la columna de humo. Sobre el mismo altar ardían tres tinadas de leña. La más grande, conocida como la Marajá Gedolá, similar a la que se ve aquí en la esquina sudeste, era donde se ofrecían las partes de los sacrificios hasta que quedaban totalmente convertidas en cenizas. A un lado, en la esquina sudoeste, había una segunda fogata para la Ketoret, el sahumerio, y en ella también se quemaba leña hasta que quedaba convertida en brasas. El Cohen llenaba con ellas una badila para el sahumerio, luego entraba al Ejal, el santuario, y colocaba las brasas sobre el altar de oro, que era el altar del sahumerio o el Ketoret. Como veremos más adelante, después esparcía el polvo del sahumerio. Así pues, esta fogata suministraba las brasas para el altar del Ketoret. A su derecha, en la esquina noroeste, había una tercera tinada de leña. Su finalidad era mantener el fuego sobre el altar. Como está escrito, fuego perpetuo arderá sobre el altar, no será extinguido. En el centro había un montón grande de cenizas con forma de una manzana y por ello se le llamó así, la manzana. Conforme las fogatas que la rodeaban se iban consumiendo y la leña se convertía en brasas y su fuego se iba extinguiendo, los Kohanim retiraban las brasas extinguidas y las depositaban en el centro del altar hasta que iba cobrando la forma del inmenso montón redondo llamado manzana. Hubo ocasiones en que alcanzó los 300 kur. Un kur equivale a unos 400 litros, una cantidad bastante grande. Por exagerada que parezca la cantidad, así lo declara el Talmud, y eso nos enseña lo inmenso de las cantidades de cenizas que se acumulaban ahí.
Por supuesto que mientras parecía un adorno, lo dejaban como una especie de decoración hermosa y para mostrar los muchos sacrificios que ofrecemos a nuestro Dios. Pero cuando la manzana alcanzaba dimensiones exageradas, tenían un instrumento como el que vemos aquí, llamado psagtar. Una vasija inmensa donde depositaban las cenizas, provista de ruedas, como se puede ver aquí, para que pudieran bajarlo deslizándolo por la rampa y luego sacarlo a las afueras de la ciudad. Ahora bajaremos por la rampa en el lado sur y nos ubicaremos en la esquina noreste del altar. Sobre el sacrificio perpetuo, el Korban HaTamid, que de hecho era un holocausto, se dice que de su sangre el Kohen rociaba dos ofrendas que son cuatro. ¿Qué significa dos ofrendas que son cuatro? Después de la matanza de la ofrenda, el Kohen tomaba un cucharón lleno de sangre y lo vertía, como se ve en la imagen, rociando con fuerza la esquina noreste y luego daba la vuelta para llegar a la esquina sudoeste y rociarla también. Esa acción repetida dos veces es en realidad a lo que se refiere con dos que son cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque al rociar la sangre por el ángulo, la sangre acababa salpicando los cuatro lados del altar. La sangre que sobraba en el cucharón la vertía el Kohen en la parte sur de la base, el Yesod, como se puede apreciar en la imagen. Dicha base estaba construida con piedras en la parte inferior del altar y su forma era la de una L que lo rodeaba solo por los lados norte y oeste. En el lado oeste la base sobresalía un codo con dirección hacia el sur. En ese espacio había dos orificios, uno daba hacia el oeste y era llamado Yesod Maraví, base oeste. Ahí se vertía la sangre que sobraba de los sacrificios que se hacían en el Ejal, que eran, por lo general, los sacrificios de Yom Kippur, pero la sangre de la mayoría de los sacrificios realizados a lo largo del año era vertida en la base sur, como se ve aquí. Esa sangre corría por un conducto subterráneo que daba hasta el río Kidrón. Ahí la vendían a los agricultores. Ellos procesaban esta sangre en abono para fertilizar sus campos y obviamente el fruto que daban esos campos era selecto tanto en sabor como en aroma. Los agricultores compraban la sangre pagando su precio completo, que servía para cubrir los gastos del templo. A la hora de realizar el holocausto perpetuo, el Korban HaTamid, había una fase para la libación del vino. Esta libación, o Nisuj HaYain, se realizaba en la esquina sudoeste y ahí había una vasija especial. Cuando el Kohen se inclinaba para verter el vino, otro Kohen se colocaba en la esquina sudeste sobre la cornisa del altar y luego agitaba una banderilla. Cuando los Leviim veían dicha banderilla, sabían que en ese momento se estaba realizando la libación del vino. De inmediato, Benarza golpeaba el címbalo para alertar a los Leviim, quienes comenzaban a entonar el himno del día. Hoy es el primer día de la semana cuando los Leviim recitaban. Lo que nosotros recitamos en el rezo no se llevaba a cabo en el templo a la misma velocidad. Más bien, ese mismo himno era dividido en tres partes y cada una era acompañada con una tequía, una teruá y otra tequía. Simultáneamente, el pueblo se prosternaba extendiendo brazos y piernas.
Tres veces repetían la prosternación mientras los Levín cantaban el salmo, junto con sus niños acompañando su canto con instrumentos musicales. A ello nos estamos refiriendo cuando decimos en el rezo: hoy es el primer día de la semana cuando los Levín recitaban en el estrado. El canto de los Levín debía coordinar exactamente con el momento de la libación del vino. Pero, como no tenían posibilidad de verlo directamente, dependían del cohen que se colocaba sobre la cornisa del altar, en la esquina sudeste, para que les diera la señal en el preciso instante en que daba inicio. En la parte norte del altar podemos ver el área denominada como el Bet HaMitbahaim, el matadero. Fíjense que hay aquí 24 anillas correspondientes a las 24 guardias de los Kohanim. ¿Qué son esas 24 guardias? El rey David y el profeta Shemuel diseñaron la organización de los Kohanim y Leviim en 24 grupos. Cada uno era denominado guardia o mishmeret, y cada guardia se encargaba del servicio del templo durante una semana. Ahora, cada guardia estaba subdividida en 7 grupos y cada uno se llamaba Bet Av o casa paterna. Cada grupo realizaba el servicio un día de la semana. De aquí aprendemos que si había 24 guardias, entonces a cada una le tocaban 2 turnos al año. Es decir, a cada cohen le tocaba participar en el servicio una vez cada medio año. Similarmente, los Levim estaban divididos en 24 guardias y también los israelitas. Cuando llegaba el turno de determinado cohen o leví, se presentaban en el templo para participar en el servicio con su respectiva guardia durante una semana. Por su parte, los israelitas para sus turnos enviaban delegaciones de representantes que permanecían de pie mientras se sacrificaban las ofrendas. Ellos representaban al pueblo de Israel en general, cumpliendo así el precepto: observaréis sacrificándomelo a su tiempo. Observaréis proviene de observar. Pero ¿cómo podría todo el pueblo de Israel presenciar el holocausto perpetuo, dado que se trata de un sacrificio de toda la nación? Por eso, esa delegación tenía el fin de representar a toda la nación, y su presencia era denominada ma'amad o comparecencia. En ello se basan las ma'amadot que leemos en el Jocle Israel, que se refieren a ese mismo grupo de israelitas que se presentaban ahí a la hora del sacrificio del holocausto perpetuo. El resto de los judíos que correspondían a esa guardia y no podían viajar a Jerusalén se congregaba en sus ciudades y seguía un orden de rezo especial en el que se daba lectura a la Torá en la porción acerca de la creación, junto con otros rezos especiales que se establecieron especialmente para ellos. ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו ולהיות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם. ואתה, בעוונותינו חרב בית המקדש ואותה לתמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו. ואתה אמרת, משלמה פרים שפתנו.
לכן, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהיה שיח שפתותינו זה, אשור ומקובל ומרוצה לפניך, כאילו הקרבנו קורבן התמיד במועדו, ועמדנו על מעמדו. Entonces, volviendo al tema, en representación de las 24 guardias había 24 anillas que servían para sujetar el cuello del animal y que no se moviera, facilitando así al Cohen la matanza ritual del sacrificio. Cada guardia tenía sus propias anillas. Después de la matanza ritual, se colectaba la sangre en un cucharón para luego rociarla en el altar. La sangre de un holocausto era rociada en la parte inferior, dos que son cuatro, como ya explicamos. Y para la sangre de una ofrenda por pecado, un hatat, el Cohen subía por la rampa con dirección al borde que rodeaba al altar. Entonces el Cohen salpicaba la sangre en cada ángulo. Cuatro veces rociaba el Cohen la sangre del hatat por encima de la línea del sikra, una línea roja que demarcaba la mitad de la altura del altar. De aquí se aprende que la sangre de un hatat era rociada por encima de la línea del sikra. Después de la matanza de la ofrenda, los Kohanim tomaban el cuerpo del animal y lo colgaban en los nanasim, que eran de hecho columnas de mármol con capiteles de madera de forma cuadrada, con lo que se llamaba un caliot, que eran una especie de gancho. En esos ganchos colgaban los Kohanim el cuerpo del animal para desollarlo con mayor facilidad y obtener su piel. Una vez desollado, los Kohanim colgaban al animal sobre la mesa de mármol, donde lo podían destazar en partes, separando la cabeza, la pierna y el resto del cuerpo. Luego, los Kohanim tomaban las extremidades del sacrificio, cada uno llevaba la parte que le tocaba hasta el altar para incinerarla. Hay que recordar que el altar servía para quemar las partes de los sacrificios, pero la matanza ritual misma no se hacía ahí, sino abajo, donde estaban las anillas del matadero. Las ofrendas que se sacrificaban en el altar eran de diferentes tipos, como el korban hatat, la ofrenda por pecado que la gente llevaba por transgresiones que cometió, como, por ejemplo, profanar el día de Shabbat sin intención. En tal caso, la persona llevaba un hatat, o sea, una oveja. Otra ofrenda era la del korban olá, un holocausto, que se quemaba por completo sobre el altar. Había ofrendas pacificadoras, como Shelamim, que la persona ofrecía por iniciativa propia. También figura la ofrenda Olé de Yored, de mayor o menor valor. Este dependía de la situación económica de la persona. Es decir, si era un hombre rico, el valor económico de su sacrificio era mayor. Es decir, llevaba una oveja. Si era de clase media, el valor de la ofrenda era menor. Y podía presentar un pichón o un tórtolo, pero si tampoco podía costear con sus medios eso, entonces llevaba una ofrenda vegetal de flor de harina. A eso se debe el nombre de mayor o menor valor. Debido a la gran cantidad de sacrificios, el piso del atrio estaba lleno de sangre, pero los Kohanim contaban con un sistema especial para lavarlo en cuestión de segundos. En el piso del atrio había una especie de acueducto con un canal por donde fluía el agua, que al cerrar su cauce, el agua se desbordaba del canal, inundando el atrio, particularmente el área del matadero. Así los Kohanim podían fregar la sangre del suelo. Luego abrían nuevamente el canal y el agua de un golpe fluía de regreso a su caudal, llevándose con ella la sangre. De este modo, el atrio siempre quedaba limpio y brillante en cuestión de unos cuantos instantes.
ingresar en el interior del Ejal, el santuario, veamos los portales que estaban a la derecha y a la izquierda del templo, es decir, a sus lados norte y sur, y también las cámaras que había sobre ellos. En la parte sur, aquí, vemos los tres portales. El primero es conocido como el portal del agua, el Sharamaim. Por él salían los Kohanim acompañados de una orquesta durante la fiesta de Sukkot. Caminaban hacia el sur, hasta el manantial de Shiloah, de donde extraían el agua y luego regresaban con cantos y música con el recipiente de agua. Después subían al altar y ahí el Kohen vertía el agua del recipiente en un tazón que se encontraba en la esquina suroeste del altar. El agua bajaba hasta lo más profundo, bendiciendo a la tierra con fertilidad y abundancia y para que el fruto fuera dulce. Así pues, por ese recipiente de agua que se traía por este portal, se le denominó portal del agua, Sharamaim. Arriba de él había un mikvé, una piscina, donde el Kohen Gadol se purificaba el día de Kippur. Ahí realizaba su primera inmersión del día. Del lado derecho de la piscina ritual, arriba del portal del agua, se ubicaba la cámara de los Aptinas, como se aprecia en esta imagen. En el interior de esta cámara, la familia de los Aptinas procesaba los 11 ingredientes para la Ketoret, el sahumerio, y los machacaban hasta convertirlos en un polvo muy fino. Uno de los ingredientes se llamaba Maale Ashan, elevador del humo. Servía para evitar que el humo del sahumerio se esparciera en el aire, manteniéndolo recto como una vara. Se cuenta de esta familia que nunca salió una novia perfumada de su casa, para evitar que se dijera que por lo visto se perfumaban a cuestas del templo sagrado con los ingredientes formidables de la Ketoret, el sahumerio. Entonces, para evitar que se dijera algo semejante, ellos tenían mucho cuidado de que ni siquiera las novias se perfumaran saliendo de su casa. Debemos aprender de esta familia el cuidado que se debe tener, como dice el versículo, y seréis inocentes delante de Dios y de Israel. O sea, la persona no debe dar pie a que se hable en chismes de ella. La siguiente puerta es la que se conoce como el Shara Bejorot, el portal de los primogénitos. Como es sabido, todo al que le nacía entre sus rebaños de animales puros, un becerro, un cordero o cabrito, cualquier primogénito que fuera macho, era una cría consagrada que llevaban a Jerusalén y entraban con ella por esta puerta. De ahí su nombre, portal de los primogénitos. Posteriormente sacrificaban al animal y repartían su carne para consumo de los Kohanim. Incluso en nuestros días, un primogénito de cualquier animal tradicionalmente puro se considera sagrado. Algo que, en realidad, presenta un problema, por cuanto para desgracia nuestra ya no existe el templo sagrado y nos es prohibido comerlo, así que se debe criar hasta que le salga algún defecto visible y solo entonces se permite redimirlo. Pero para evitar este embrollo, hoy día la costumbre es que antes de que el animal dé a luz su primogénito, se hace una sociedad con un goy y eso anula su condición de sagrado. El siguiente portal era el portal del combustible, el Shar Adelek. Por ahí se traía la leña para el altar. Más adelante podemos ver el portal denominado Portal Superior, el Shara Elión, otro portal que servía de entrada y salida del templo mismo. Pasemos ahora al lado norte. Aquí vemos una estructura prolongada, como se aprecia en esta imagen. En el interior había tres cámaras. Una de ellas era la cámara de piedras labradas, el Ishkat Agazit, donde se reunía el Sanedrín Supremo conformado por 71 jueces. Por ejemplo, en el Milagro de Purim se habla de Mordejai el Yehudí, y el Talmud nos relata sobre él que era uno de los que se reunían en el Ishkat Agazit. El significado de su nombre estriba en las piedras con que fue construido. Eran piedras labradas y talladas de una belleza singular.
Ahí se reunía el Sanedrín y Mordejai era uno de esos 71 jueces. Su sabiduría era sublime y ellos eran básicamente el tribunal supremo del pueblo de Israel. De ahí se difundía la luz para el mundo entero. Entre las calificaciones que debían cumplir estos jueces figuran la de ser temerosos de Dios, despreciar la avaricia, perseguir la verdad y la justicia y, además, por si fuera poco, sabían y dominaban 70 idiomas. Otro dato importante es que en el monte del templo había 3 tribunales de justicia. Había uno al lado del portal oriental del monte del templo, conocido como el Shar Shushan. Presten atención, del lado derecho vemos el Sanedrín, que se refiere al Sanedrín menor, donde se reunían 23 jueces. Si seguimos avanzando hacia el interior, llegamos hasta el portal oriental de la sección de las mujeres. Aquí también hay una estructura del lado derecho, que era otro Sanedrín de 23 jueces. El tercer tribunal era la Cámara de Piedras Labradas, el Lishkat HaGazit, que era el de mayor instancia con un total de 71 jueces. Sobre él dicen las escrituras, ellos juzgarán todo caso complicado. No había duda, ni pública ni particular, que no pudieran resolver. Los casos más intrincados, los litigios más delicados, eran llevados delante de ellos y la sentencia se determinaba por mayoría de votos. De las otras dos cámaras que había en esta estructura, una de ellas se llamaba Cámara del Kohen Gadol, Lishkat Kohen Gadol, y servía de oficina para el sumo sacerdote. También se le conocía a esta cámara como la Cámara de Madera, porque su interior estaba recubierto de madera fina, y también se le llamaba como la Cámara Balvati, cuyo significado en griego es oficina de ministros, ya que el Kohen Gadol era un ministro importante, y a modo de burla se le llegó a llamar Cámara del Paledrín, o sea, oficina de los empleados del rey. Para nuestra desgracia, hacia finales del periodo del Segundo Templo, el cargo de sumo sacerdote lo conseguía con dinero el mejor postor. Los sumos sacerdotes cambiaban uno tras otro, igual que los servidores del rey. En cuanto uno terminaba sus obligaciones, llegaba otro para sustituirlo. Por eso el pueblo, en son de burla, llamó a esta cámara así. Y la otra cámara que había allí se llamaba Lishkat Agula, Cámara del Cautiverio. En el interior había una cisterna con una gran rueda que al girar suministraba el agua de todo el asilo. Esta otra cámara que vemos aquí se llamaba Lishkat Betamoqued, la Cámara del Fuego. Se trataba de un cuarto grande cubierto con un domo, como se puede apreciar aquí. En su centro había una especie de sala muy amplia, con grandes gradas de piedra, que se extendían desde sus 4 paredes. En estos escalones, los ancianos de cada casa paterna extendían sus colchones para dormir ahí por las noches mientras no estaban de servicio. Los Pirgea Kohanim, los Kohanim jóvenes cuya barba apenas comenzaba a salir, extendían sus mantos para dormir sobre el suelo. En las 4 esquinas de la Cámara del Fuego, el Lishkat Bet Amoked, había 4 cámaras. En la del sudoeste, el de esta esquina se llamaba Cámara de los Corderos, el Lishkat Atlaim. Aquí, en esta ilustración, pueden ver el interior de la Cámara de los Cabritos. Un cuarto donde se metía a estos animales para revisar que no tuvieran defectos. Era obligación tener siempre por lo menos 6 cabritos listos, ya inspeccionados y sin defecto ni tacha alguna, o sea, listos para ser sacrificados como ofrendas. Frente a ella, en esta esquina, la sudeste, tenemos una cámara denominada Lishkat Ose Lehemapanim, cámara para hacer el pan de proposición, o cámara de los Garmó. Esta familia estaba a cargo de hornear el pan de proposición.
el pan que se llevaba y colocaba sobre la mesa de proposición que estaba en la parte norte del Ejal. El pan permanecía ahí durante toda la semana, de un Shabbat al siguiente, y desprendía humo constantemente como si acabara de salir del horno. En Shabbat, este pan era distribuido. Una parte era para la guardia de los Kohanim que estaba entrando y la otra para la guardia que estaba concluyendo su turno. Esta familia también era muy rigurosa, de modo que nunca se llegó a ver pan blanco en manos de sus hijos menores, para que la gente no llegara a decir, miren, reparten comida a sus niños a cuenta del templo. En la esquina noreste había una cámara denominada como Lishkat Ajotamot, Cámara de los Sellos. En ella había un cohen encargado de los sellos que decían, por ejemplo, becerro, cabrito, y todo aquel que necesitaba hacer un sacrificio o una libación o vino y aceite para su sacrificio, se dirigía hacia allí, pagaba por lo que llegara a necesitar vino o aceite y le entregaban un vale sellado, una especie de recibo por el artículo que pagaba. Con dicho sello, iba a la sección de las mujeres, a la cámara del aceite, el Ishkat HaShemanim, y ahí recibía lo que indicara el recibo, jarrones de aceite y jarrones de vino. En esta esquina, o sea la noroeste, se ubicaba la cámara de la Tevilá, el Ishkat HaTevilá, una especie de sala de baño, que era la mikve donde se sumergían los Kohanim antes de ir a realizar el servicio del templo. También ahí había una fogata. Con ella, después de la inmersión, se calentaban y secaban. Por dicha fogata, todo el edificio se denomina Cámara del Fuego, Lishkat Bet Amoked. A su lado, había un edificio semejante a un porche, una cámara elevada construida sobre pilares, como se ve aquí. Esta cámara elevada se llama Bet Anitzotz, Cámara de la Chispa. También en su interior había una fogata cuyo fin era asegurar que ardiera constantemente una llama en el templo. Por cierto, en las noches se solía montar guardia. Los Levim cuidaban 21 sitios, mientras que los Kohanim vigilaban 3. Los 3 puntos que custodiaban los Kohanim eran 1. Sobre la Cámara de la Chispa, el Bet Anitzotz, otro sobre la Cámara del Fuego, el Bet Amoked, y el tercero era sobre la Cámara de los Aftinas, el Ishkat Aftinas. El motivo de tal vigilancia no era en contra de ladrones o enemigos, pues ahí no se escuchaba de tales casos. Más bien, el propósito de la guardia era como guardia de honor. Los Rovim eran los que solían montar la guardia. ¿Quiénes eran? Eran Kohanim jóvenes cuya barba todavía no les salía. Ellos tenían obligación de montar esa guardia, no por temor a los ladrones, sino como guardia de honor al templo. Los Levim montaban guardia en 21 posiciones, que también cubrían las 3 de los Kohanim, pero estos lo hacían arriba mientras los Levim lo hacían abajo. También vigilaban las 4 esquinas del monte del templo y los portales del atrio del templo. Además, montaban guardia en las 4 esquinas del atrio, detrás del recinto del Sahumerio, por mencionar algunos lugares. Así pues, los Leví montaban guardia en 21 lugares, que junto con aquellos de los Kohanim sumaban 24 puestos de vigilancia en el templo. Otro utensilio era el lavabo, el kior. Este kior era donde los Kohanim santificaban sus manos y pies antes de ir al servicio. Hubo un Kohen Gadol llamado Ben Katín que mandó a hacer 12 canillas al lavabo a fin de facilitar a los Kohanim dedicados al holocausto perpetuo el lavado de sus manos y pies, todos al mismo tiempo.
sin necesidad de retrasos innecesarios. El agua del lavabo, si permanecía toda la noche, se volvía impura. Para solucionar este problema, se hizo una polea, un mufni, con una especie de cadena, como se puede observar aquí. Con esta cadena se bajaba el lavabo completo y se sumergía en la cisterna para que el agua que contenía se mezclara con el agua del manantial, evitando así que se volviera impura. Algo más que podemos apreciar aquí, en la esquina sudeste de la sección de los israelitas, son estas tres cámaras. Esta se llamaba la cámara del lavado, Lishkat Madifin. Allí se lavaban las entrañas de los animales sacrificados. La siguiente cámara era la cámara de las pieles, Lishkat Parva. Ahí se curaban las pieles de los sacrificios que luego eran repartidas entre los Kohanim. Arriba de esta cámara había una mikve, una piscina ritual, donde el Kohen Gadol se bañaba 4 veces durante el día de Kippur. A su lado estaba la cámara de la sal, la Lishkat HaMelach, que era un depósito de sal, ya que la Torah establece, sobre todos tus sacrificios ofrecerás sal. Se usaban cantidades inmensas de sal en el templo, así que esta cámara servía de depósito para los innumerables sacos de sal. Ahora, entremos y estudiemos sobre el santuario. Cabe destacar que el santuario tenía una fachada que medía 100 codos de alto por 100 codos de alto, o sea, unos 50 metros cuadrados. Para ingresar en él se subía 12 escalones. La parte frontal se denominaba Ulam, la antesala. Su función era la de una especie de antecámara de Lejal, la entrada del santuario. A sus dos costados había unos cuartos conocidos como Bet HaJalifot. Bet HaJalifot quiere decir cámara de los cuchillos. Su nombre proviene de la palabra Jalaf, que es el cuchillo de la matanza ritual, y ahí se guardaban estos cuchillos que se usaban con los animales. Enseguida, del lado derecho, había una mesa de mármol donde se colocaba el pan de proposición para que enfriara un poco cuando lo traían, ya que estaba muy caliente, y para que no formara moho. Del lado izquierdo había una mesa de oro donde se colocaba el pan de proposición cuando lo retiraban, antes de repartirlo entre las guardias de los Kohanim. Ahora estamos entrando por las puertas de oro del Ejal. Ya estamos adentro, como se puede apreciar en esta imagen. En los tiempos del primer templo, el rey Salomón hizo 10 mesas de oro, además de la mesa de pan de la proposición que había hecho Moshe, y también del lado sur hizo 10 menorot, lámparas de oro, además de la menorá de oro que había hecho Moshe Rabenu.
Hay quienes opinan que eran solo por ornamento, pero hay quienes opinan que su uso era por turnos. Cada semana se usaba una diferente. La mesa del pan de proposición estaba del lado norte, que servía para atraer sustento abundante y vida buena entre el pueblo de Israel. Por eso se decía que quien quisiera riqueza debía voltear hacia el norte, aludiendo a esta mesa. La menorá estaba del lado sur y era encendida con aceite de oliva virgen. De acuerdo con la opinión del Rambam, era encendida por la mañana y por la tarde. Era encendida con dicho aceite de oliva que indicaba sabiduría, y como se encontraba del lado sur, cerca del muro del santuario, se decía que el que quisiera volverse sabio se debía voltear hacia el sur. En el centro, entre la mesa del pan de proposición y la lámpara, la menorá, más hacia el este, se encontraba el altar de la Ketoret o Sahumerio. Estaba edificado con piedras, cubierto con madera y finalmente bañado en oro por completo. Sobre él se quemaba la Ketoret por la mañana y por la tarde. La fragancia del sahumerio se podía sentir hasta Jericó. Y a ello se debe su nombre, pues la fragancia, el reaj del sahumerio, llegaba hasta allá. Hasta aquí hemos visto el Ejal. El lugar más santo de todos se llama Kodesh HaKodashim, el Sancta Sanctorum, que es donde solo el Kohen Gadol podía entrar y únicamente en el día de Kippur, a fin de realizar tareas muy específicas. Para entrar en el Kodesh HaKodashim, había un lugar llamado Amá Traxin, que era un pasadizo de un codo de ancho entre dos cortinas, y entonces, para que el Kohen Gadol ingresara en el Kodesh HaKodashim, tenía que hacerlo por la esquina sur. Y de ahí volteaba a la derecha, luego proseguía entre las dos cortinas y al final se encontraba dentro del Kodesh HaKodashim. Ahí se encontraba el Arca de la Alianza, el Aron HaBrit, y dentro de ella las dos tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el frasco con maná. En este lugar reposa la Shejina, la presencia divina, sobre el arca que tiene encima los querubín que se pueden observar en esta imagen. El Kohen Gadol entraba aquí el día de Kippur sosteniendo en su mano derecha una badila llena de brasas que colocaba entre las varas del arca. Después tomaba el bazaj, una vasija para incienso, con el polvo de la Ketoret machacada y pulverizada por segunda vez. Entonces el Kohen Gadol sacaba de la vasija un puño de Ketoret con la palma de la mano para luego verterlo sobre las brasas y salía después de ello del Ejal. Vale la pena destacar que durante el Segundo Templo, el Arca de la Alianza no estaba dentro del Kodesh HaKodashim, ya que Yoshia la escondió antes de que el primer templo fuera destruido. Así que la Badila del Sahumerio era entonces colocada por el Kohen Gadol sobre la piedra fundamental, el lugar que correspondía al punto intermedio entre las varas. El Kohen Gadol pronunciaba un rezo breve en el Ejal, para suplicar por el pueblo de Israel y se esmeraba para acabar lo antes posible, para que el pueblo no se alarmara, dado que era bien sabido que un Kohen Gadol incompetente moría al momento de ingresar en este lugar.
Alrededor del santuario vemos, según esta imagen, que había un sistema de celdas. En estas celdas había tres niveles, cada uno con otras cinco celdas. O sea, del lado norte, cinco celdas en el primer piso, cinco celdas en el segundo y otras cinco en el tercero, dando un total de 15. También en el lado sur estaba organizado del mismo modo, así que juntas eran 30 las celdas. Del lado oeste había dos niveles de 3 y finalmente otro con solo dos celdas, que entonces daba un total de 38 celdas. Alrededor de las del lado derecho, en la parte norte, vemos la mesivá, escaleras de abanico, que era una especie de túnel que tenía forma circular y por eso se le llamaba así. Por ella se subía al segundo nivel y al tejado del templo para hacer reparaciones cuando era necesario y darle mantenimiento. Frente a la mesivá del lado sur estaba la cámara del drenaje. Todo el sistema para recoger las aguas de las lluvias pasaba por ahí. Sea la voluntad de Hashem que este estudio nos haya realmente hecho sentir un deseo más profundo de presenciar la construcción del templo sagrado, del tercer templo, que una vez establecido ya no volverá a haber otro exilio ni destrucción, y ciertamente con su edificación tenemos la esperanza de ver la salvación del pueblo de Israel con la llegada del Mashiach. Aunque la esencia de estudiar sobre la estructura del templo es enfocarnos también en la estructura del templo interior que llevamos en el corazón y limpiarlo de todo tipo de atributos negativos para aumentar el amor y la unión entre nosotros y nuestro prójimo. Enseña el Baal Shem Tov: ojalá hubiera amado al santo más grande de Israel igual que el santo bendito ama al más grande villano de Israel. Es decir, que en Dios el atributo de bondad y benevolencia no tiene límite, y por eso nos ordenó: y andarás por sus caminos y te apegarás a él. ¿Cómo se apega uno a Dios? El Talmud nos enseña por medio de sus atributos: así como él es misericordioso, sé misericordioso; así como él es indulgente, sé indulgente. Igual que él visita al enfermo, visítalo. Vemos cómo Hashem visitó a nuestro patriarca Abraham después de circuncidarse, está escrito, y se presentó ante él y él estaba sentado a la entrada de la tienda. Así como Dios actúa con benevolencia, alimentando y dando sustento a todo el mundo, también tú debes hacerlo. Es lo que en esencia el Santo Bendito espera de nosotros. La cortesía antecede a la Torah. Hay que aprender a ceder, a sentir compasión y debemos refinar nuestros buenos atributos. Hay que amar al prójimo. Todos y cada uno de nosotros debe amar a su compañero y desear su bienestar, y no, Dios guarde, verlo con mal ojo cuando tiene éxito. ¿Por qué él tiene y yo no? Eso fue lo que originó la destrucción del templo. Por eso dejamos de merecer el templo sagrado. Así que si realmente deseamos que se construya el templo sagrado, hay que expresarlo corrigiendo nuestras faltas, pues está escrito muy claramente, sin ninguna confusión, por qué se destruyó el templo: por el odio infundado. Y no se da ninguna otra razón acerca de su destrucción. Fue destruido por el odio infundado. Entonces, para corregir ese error, tenemos la obligación de aprender a amarnos. Claramente lo establece el Tana de Beliau, el libro que enseñó el profeta Eliau a Rabí Hanán. Claramente escribió ahí: dijo el Santo Bendito: hijos míos, ¿qué es lo que espero de vosotros? Solo que os améis los unos a los otros, que os tratéis con respeto. Es algo muy sencillo, esa es la esencia, la cortesía precede a la Torah. Un hombre con mucho conocimiento de Torah, que no se comporta como le corresponde, ¿qué dice la gente de él? Mirad a esa persona que estudia Torah, qué reprochable su conducta, qué despreciables son sus acciones. Y ocurre lo contrario con el hombre que estudia Torah y se comporta debidamente, ¿qué dice la gente de él? Mirad a esa persona que estudia Torah, qué ejemplar es su conducta, qué persona tan singular. Eso es lo que vemos a lo largo de las generaciones. Se cuenta de todos los grandes de Israel que vivían refinando sus atributos.
pero no es algo que solo corresponda a los grandes de Israel, sino a todos y cada uno de nosotros. Debemos recordar que no es suficiente con decir de la boca para afuera: claro, yo creo en la redención, tengo esperanza de que el templo sagrado sea construido. Hacen falta los hechos. Cuanto más hagamos, cuanto más construya el hombre el templo que lleva en su interior, y se vayan sumando más personas que construyan el suyo, la posibilidad de construir el templo sagrado para todos se volverá realidad para todo el pueblo de Israel, que de hecho es el deseo de Hashem, que nos tratemos con amor y hermandad sin desprecio ni odio, pues está escrito: hijos sois todos de Hashem. Todos somos hijos, todos somos hermanos, nadie es superior a su prójimo. Eso es lo que nos está ordenando el Santo Bendito con la edificación del templo sagrado: y me harán un santuario y moraré entre ellos. Al-Sheikh, uno de los grandes comentaristas, nos explica: no dice en él, sino entre ellos. Dios quiere morar dentro de todos y cada uno de los hijos de Israel. Ahora pensemos, ¿qué es realmente el templo? ¿Por qué se llama templo sagrado si no es más que una estructura de piedras y madera? ¿Qué lo hace sagrado? Su santidad proviene de la presencia divina, que es santa. Ella reposaba en su interior por voluntad del Creador. Eso es lo que Él quiere de nosotros cuando dice: y me harán un santuario, aquí ven este templo. Pero ¿qué hay con "y moraré entre ellos"? Del mismo modo se nos ordenó a cada uno personalmente construir un santuario interno propio dentro del corazón. El cuerpo del hombre se asemeja a esa estructura construida con madera y piedras y que recibe la santidad de la Santa Shejina. ¿Cómo se llega a posar la Shejina en el hombre? Cuando perfecciona su conducta y cuando emula los atributos del Santo Bendito. Cuando sabe ceder y perdonar y ser paciente y tolerante y simpatizar con su prójimo, aunque sea diferente a él. Cuanto más se arraigue la persona estos conceptos y los lleve a la práctica, más se santifica y más se eleva. Esta conducta, este cambio que se genera en el corazón de todos y cada uno, esta voluntad total de hermandad es lo que realmente aproxima la construcción del templo sagrado. Pues con nuestros ojos vemos que ya hemos estado casi 2000 años en el exilio, y sin embargo, todavía no hemos tenido el mérito de construirlo. Es algo que el Talmud indica claramente: toda generación en que no se construye el templo sagrado es como si se hubiera destruido en sus días. Lo está diciendo muy claro: si el templo sagrado existiera en nuestros días, sería destruido. Así está escrito: toda generación en que no se construye es como si se hubiera destruido en sus días. Es decir, todavía no hemos corregido el defecto del odio infundado, ya que de haberlo corregido, el templo ya hubiera sido construido. Y por lo mismo, no tiene sentido darle vueltas al asunto. Estas son palabras del Talmud perfectamente claras. Por culpa del odio infundado se destruyó el templo sagrado, y el remedio consiste en que haya amor y hermandad entre nosotros, que de hecho es lo que dice el versículo: ¿quién ascenderá al monte de Hashem y quién se presentará en su sitio santo? El de manos limpias y de corazón puro. Es lo que Dios quiere para que el hombre consiga el mérito de subir al monte del templo de Hashem y de construir el templo sagrado. Debe tener sus manos limpias y el corazón puro. Un corazón puro significa perfeccionar los atributos, evitando el odio, el rencor, la venganza, las disputas. La persona que perfecciona sus atributos alcanza un alto estado de consagración, apegándose a los caminos de Hashem, pues así es como Dios ordena: a Él te apegará. Y cuando la persona se esmera de esta manera, se está consagrando, y entonces la Shejina reposa sobre ella. Así, en ese estado de santidad, al entrar en el templo, que es un lugar santo, su estado corresponde con el del lugar y el del lugar corresponde con el suyo. De hecho, estamos hablando de unión. Se está uniendo con la santidad del Santo Bendito. Solo así, edificando el santuario interno en nuestro corazón, el Santo Bendito otorgará sobre nosotros su Espíritu Celestial y tendremos el mérito de presenciar la llegada del Mashiach y el templo sagrado que bajará del cielo.
De modo que el rezo que repetimos tres veces diariamente, que nuestros ojos vean tu retorno a Sion por compasión, se volverá realidad frente a nuestra mirada y dejará de ser solo un rezo, convirtiéndose en una realidad palpable. Amén, que así sea su voluntad. Yeah.